En el kilómetro 43 de la vía Cuenca Pasaje, sector de Leo Cápac, a 5 kilómetros de Girón, a las 4 horas 40 del sábado 27 de agosto, se produjo el volcamiento de una volqueta que se dirigía hacia el sur sin carga. Personas del lugar alertaron al 911 y estos a su vez a Bomberos Girón para brindar el respectivo auxilio. El automotor rodó aproximadamente unos 25 metros y se estabilizó con las llantas hacia arriba, justo en un punto que da a un precipicio mayor. El único ocupante del automotor salió por sus propios medios, con contusiones que fueron atendidas por paramédicos y posteriormente en el hospital de Girón. Relató el chofer que por evitar atropellar a personas ebrias que andaban por la carretera, debió hacer una brusca maniobra que finalmente produjo el accidente. Efectivos de la Agencia Nacional de Tránsito se hicieron presentes en el sitio e interrogaron al conductor, como también a otra persona oriunda del lugar que en estado etílico dijo que bajó a ayudar al accidentado.